Dios te bendiga, querida iglesia, en el día de hoy le damos gracias al Señor por un día más estar juntos a través de nuestro canal de YouTube Renacer en Zona Sur y nuestro canal de Facebook Renacer. Quería hablarte en esta mañana bajo el título Deleítate en el Señor. Y también le damos gracias al Señor porque el domingo pudimos nuevamente estar congregándonos presencialmente. Y si todavía no te has anotado para la reunión del domingo que viene, te animo a que lo puedas hacer y puedas ponerte en contacto con nosotros. Todavía hay lugares. En esta mañana quiero que juntos podamos leer el Salmo 37, versículo 4. Y dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué importante, acá podemos ver cómo David le estaba hablando a su corazón, y le estaba diciendo, deleítate a sí mismo en el Señor, ¿no? Y le estaba hablando en más de una oportunidad, el rey David le habla a su corazón como si fuera un miembro aparte de su vida. Y le dice, corazón, gózate en el Señor, corazón, levántate, corazón, no pierdas el gozo. ¿Será o no será importante las declaraciones que nosotros podemos hacer sobre nuestra vida misma? Es importante, es algo que en la cual creo que tenemos que no perder la costumbre de hablar en fe y declarar sobre nuestra vida que no perdamos el gozo en el Señor. Nosotros tenemos un Dios eterno, un Dios que nos ama, un Dios que vela por nosotros, pero también tenemos un enemigo eterno que día y noche busca que nosotros perdamos el gozo de la salvación de Dios. Yo quiero animarte en esta mañana que le puedas hablar a tu corazón, que le puedas exigir a tu vida que se levante, que recupere el gozo, que no le permitamos a este enemigo eterno nuestras almas, que borre la sonrisa de nuestro rostro, que no perdamos ese brillo, esa gracia, que no perdamos la esperanza de saber que tenemos un Dios grande que Él cuida por nosotros. El Salmo 51:12, en una época oscura del rey David, él dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En ese día, en esa mañana, David se levantó, compuso un salmo y dijo, examina a Dios mi corazón y conoce qué es lo que hay dentro. Y sea lo que no está bien, quítalo, sácalo. Yo creo que lo que a veces opaca en nosotros el gozo, la alegría, son los pecados ocultos, la falta de perdón, las raíces de amargura, los problemas, los pleitos, las presiones que tenemos en el trabajo, en la sociedad, con los chicos en el colegio, en la familia, buscan de destruir nuestra vida, pero también buscan de quitarnos y robarnos el gozo. Cuando el diablo le quita y logra robar el gozo a una persona, esa persona pierde el sentido de propósito. No permitas que el diablo te robe el gozo en esta mañana y empieza a hacer declaraciones a tu corazón sabiendo que como el rey David decía, examina mi corazón, oh Dios, también decía, deleítate y decía, gózate, levántate corazón, y que realmente en esta mañana podemos hacer esas declaraciones juntos. Quiero que terminemos con una oración y podamos pedir al Espíritu Santo que Él examine y vea nuestro corazón y vea qué es lo que hay dentro. Y si hay algo que no está bien, que lo quite, que lo saque, para que realmente hoy podamos recuperar el gozo de la salvación en Dios. Pero también hay una promesa, y la promesa es, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo que vos estás necesitando, Él lo conoce. Solamente tenemos que recuperar el gozo, volver a tomar las armas, volver a pelear y recuperar lo que es nuestro. Te animo a que terminemos con una oración. Padre Santo, en esta mañana te pedimos que examines nuestro corazón, que hoy vengas y veas qué cosas no están bien, qué cosas hoy de alguna manera han hecho que perdamos el gozo, han hecho que perdamos la alegría en nuestro rostro, en nuestra cara, y que tal vez el enemigo haya tomado en nosotros un lugar que no le corresponde. En este día levantamos el nombre de Cristo en alto y le hablamos a nuestro corazón, gózate en el Señor, deleítate corazón, y le hablamos en fe, en declaraciones, sabiendo que de nuestra boca puede venir la vida o la muerte, y hoy elegimos vivir, hoy elegimos gozarnos, hoy elegimos deleitarnos en vos. La gloria y la honra sean para vos, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, querida iglesia. Nos estamos viendo.